no estaba casteando nada, pero ahora sí estoy casteando. Bienvenidos a este torneo número 114. Aquí en la ciudad de Querétaro tenemos aquí doble Ganon contra Ike Palutena, que los Ganon al parecer tienen un juego a presión bastante fuerte, bastante exigente, soltando hitbox poderosos por todos lados, con la desventaja de que son, bueno, un poco lentos. Sin embargo, el otro equipo, la única medio rápida es Palutena, que rápidamente empieza a sonear el escenario para poder conseguir algún kill, cosa que no consigue. Rápidamente se ve garchada por Ed con un nerf bien proporcionado ahí, que le dolió. Sin embargo, Mane elimina dos stocks de un dash attack, poniendo a su equipo en ventaja 3 stocks a 4 favor las Palutenas y los Ikes. Vemos ahí como se intenta un up-tilt que no conecta, situación peligrosa para Mane, que consigue regresar a la plataforma. Palutena ahí haciendo bastante zoning, bastante spacing para conservar su stock lo más que puede, no arriesga demasiado. Sin embargo, se ve presionada por parte de estos dos Ganos, que tienen unos hitbox muy horribles, como acabamos de ver. Ike es eliminado, se viene porcentajes peligrosos para Palutena, 109%. Vamos a ver si puede aguantar un poquito más y conseguir un poquito más de daño. Sin embargo, se nos va el segundo stock. Y bueno, prácticamente esto se pone parejo con respecto a stocks. Sin embargo, porcentajes, también puede decirse que está medio parejo. Vemos ahí cómo se le va a acabar el escudo a Mane. Rápidamente espacea de forma segura y Palu se va a la concha, dejando a Mane completamente solo. Vamos a ver si puede, y lo chupa, pero no consigue conectarle ahí el kill. Vamos a ver si Mane ahí puede hacer un poquito de nerfs, espaciando tranquilo, jugando seguro para no equivocarse y poder conectar diferentes golpes. Vemos ahí un Mane que hace un side B y lamentablemente le da la victoria a el equipo contrario, equipo de dos Ganos, que está arrasando este encuentro. Comenzamos este segundo encuentro en esta Losers Final. Un juego muy sólido. En el pasado, los Ganons dominando la partida con esos golpes, esos hitbox muy guaguas que tienen, muy poderosos, que rápidamente elevan tu porcentaje. Vemos ahí como prácticamente el escudo de Almighty está a punto de ser destruido. Sin embargo, espacia lo suficiente como para ya recuperar el escudo. Vemos ahí mucho daño por parte de Palutena. Será el primer personaje en irse. Se viene el up smash por parte de Ed, que conecta y se eliminan a Palutena con un 9%. Y vemos un OP que falla completamente, eliminándose automáticamente, tomando toda la ventaja el equipo de Ganons. Ahí cubriendo bastantes nerfs, aprovechando las opciones, los throws que necesita para poder conectar y hacer kills. Vemos como los Ganons se empiezan a cuidar bastante, cuidando esos stocks, jugando de manera segura. Y mi amiga acaba de llegar. Vemos ahí dos Ganons que están siendo muy presionados por los nerfs de ambos jugadores. Empiezan a encontrar la técnica para presionar a los Ganon de tal manera que vemos ahí como no es posible regresar. ¿Será que empiezan a dominar los Ganon este juego?
Vemos ahí muchos golpes por parte de Ike, sin embargo, también hay mucho porcentaje por parte de ambos jugadores. Ike lanzando lejos a Gano, vamos a ver si consigue regresar. Ed consigue regresar a la plataforma. Están presionando completamente a Diego, Diego queriendo defenderse con su Nel. Termina siendo eliminado completamente. Vemos ahí como el juego empieza a definirse a favor de el equipo de Mane y Almighty. Palutena sale volando y no consigue regresar a la plataforma. El ángulo es demasiado intenso para poder regresar. Y muy pareja a esta situación. Sabemos que los Ganons pueden tener mucho porcentaje. Sin embargo, con un side B puede ser más que suficiente para equilibrar esta partida. Vemos ahí golpes fuertes. Los Ganons soñando. Sin embargo, hay aprovechando todo su combo de nerfs, elimina de un upper a un Ganon y elimina al segundo Ganon de un upper. Algo pasa, ahí está. Ya. Y empezamos este. Ustedes perdonen, empezamos este tercer encuentro. Tenemos a estos dos Ganons que nos están sorprendiendo. Sin embargo, en este último juego, Mane y Pine resultaron bastante óptimos para poder conseguir ese par de kills y definir los stocks. Vemos aquí como rápidamente los Ganons empiezan a posicionar ventaja con respecto a stocks. Vemos 4 stocks frente a 4 stocks, incluso se ha equilibrado, pero vemos un Ike ya bastante dañado, bastante cansado, que le rompen el escudo de doble espada y rápidamente lo eliminan, sacándolo completamente de toda la ventaja que poseía. Palutena no se empieza a quedar atrás, 82%. Estos Ganons están prácticamente destruyendo a todo escudo, toda promesa, todo golpe. Vemos ahí como hay un pie muy agobiado por parte de Ganon, pero no consigue eliminar a Almighty, que hace un PI increíble. Sin embargo, los Ganon empiezan a ganar bastante ventaja en el escenario. Hay un trade impresionante por parte de él. No sé con qué lo tradió, no sé si fue Nen, no sé si fue Optin, no sé qué fue, pero lo tradió de una manera muy, muy, muy intensa. Vemos ahí un poco de Edge Guardian por parte de ambos jugadores. Y Nerd terminando con el stop de Ike. Y Ike rápidamente aprovecha ese Warlock Punch para eliminarlo muy rápidamente. Vemos una Palutena que ya está eliminada prácticamente. Nike que prácticamente queda solo contra estos dos colosos del poder, que lo único que van a hacer es spamear sus golpes enfermos para conseguir ese stock de manera muy cruel. Se vienen los golpes, se vienen los combo, se vienen los throw combo. Nair por parte de Diego quiere hacer un opt-in pero no conecta. Sigue el siguiente Ganon, están jugando a tú le pegas, ¿no? Después yo. Después yo. Vemos como ahí Mane está resistiendo la presión, separando a los jugadores para que no les sea una molestia, enfrentando uno contra uno lo más que pueda para poderle dar una vuelta a la situación. Sin
embargo, Mane no se rinde. Él sabe que de un buen primer puede conectarlo a Optis y terminar con el stock que casi elimina al primer Ganon. Y se viene el smash que no consigue conectar a Ganon. Back throw que tampoco conecta. Y up smash que el Doria se hace presente. Empieza este cuarto juego. Tenemos a Ed y Diego jugando con Ganon y a Manny jugando con Ike. También Pino jugando con Balten. Juegos pasados les ha ido un poco, ha sido complicado para Palu, pero vemos aquí bastante combo game por parte de ambos jugadores que elevan rápidamente a los muchachos a intenta llevárselo, pero se suelta y afortunadamente puede regresar a la plataforma. Muy buen movimiento por parte de Ed, sin embargo rápidamente el equipo se posiciona, solidifica la ventaja contra estos dos Ganons. Se viene el up smash que conecta, hace bastante daño, pero no es suficiente para poder igualar este juego. Los Ganons tienen que jugar un poquito más campi si quieren igualar un poco el marcador, ya que yo lo veo en una situación ya muy complicada. Ed hace un airdos que termina asesinándolo. Sin embargo, Diego no quiere rendirse, quiere retar prácticamente a Mane. Vemos ahí como un juego de nerds que conectan ambos jugadores. Sin embargo, Mane consigue otro stock hacia Diego. Y los Ganons en este momento están en aparato, son ya dos stocks frente a los cinco stocks que tiene el otro equipo. Yo la verdad lo veo muy complicado. Los muchachos ya se adaptaron a los Ganons al estilo de juego. Vemos ahí como intentan forzar los Ganons. Yo la verdad lo veo muy complicado que puedan remontar, pero sin embargo vemos como la Palu es eliminada. Los dos Ganons empiezan a ser counterados por estos muchachos. Vemos ahí un par de nerds, eliminan al primer Ganon, eliminan al segundo y se acaba este juego. Marcador 2-2, se van a quinto juego. Vemos aquí el público espectador de estos muchachos. Estos juegos están muy intensos. Quinto juego, el que gane va a Grand Final. Vamos a ver si los Ganons pueden retomar todo ese momentum que tenían, que nos parece bastante intenso. Vemos ahí como Mane empieza a verse en una situación complicada, sin embargo consigue regresar a la plataforma de manera segura. Vemos ahí como los Ganons intentan espaciar un poco, pero ese Spotify de Palutena está molestando bastante para espaciar. Sin embargo, el primer stock es tomado por parte de los Ganons, eliminando a Mane, empezando a tomar una ligera ventaja. Vamos a ver si Mane puede recuperarse y sacar algo de ventaja o sacar algo de provecho de su vida, pero no lo consigue. Elimina primero a otro Ganon. Vemos ahí como Mane intenta escaparse del Doria, se lleva a Mane completamente. Ganon teniendo bastante ventaja, sin escudo. Palutena sale volando lejos de la plataforma, regresa de manera segura y vemos como un up smash termina con la vida de Palutena. Muy impresionante. No sé a Diego cómo le salen esos smash, pero le salen de la nada. Bueno, son unos smash que duelen bastante. Pues como los Ganon empiezan a tener mucha ventaja en esta partida. Se vienen los fairs por parte de Palutena, que quiere cambiar en el aire. Sin embargo, no
pesar de que Ganon es un personaje grande, se le ha complicado bastante. Casi viene el Smash Spotify por parte de Palutena, que pone en situación peligrosa al Ganon de Ed. Vamos a ver si consigue regresar. Ese Spotify se hace presente, que no conecta. Side B por parte de Ganon, que hace retroceder completamente a Palutena, moviéndose al otro lado de la plataforma para poder ayudar a su amigo, que rápidamente golpea a Manny. Manny robándole una vida a Palu para no dejarla sola, ya que pueden eliminar muy rápidamente con ella. Sin embargo, los dos Ganons están teniendo un juego bastante sólido. Están tomando toda la ventaja. Palu empieza a cuidarse más, empieza a spamear sus Spotifys. Esos parries muy excelentes por parte de Diego. Almighty quiere dejar en situación peligrosa a Diego, pero Diego no se va a dejar. Quiere proteger a Ed y consigue engañar a Manny para que elimine a Palutena. Manny se ve en una situación muy complicada en este momento. Otra situación, 2-1. Se vienen los nerfs para no dejarlo regresar a la plataforma con bastante spacing. Oper chilena invertida y no regresó. Ganando Ed y Diego este encuentro 3-2.